¡Habla! Mi sultán, perdóneme, pero es importante. Han capturado a Mehmet Giray. Tráelo inmediatamente. ¿Quién es Mehmet Giray? El gobernador de Crimea. Huye desde hace un tiempo. Así que atraparon a Mehmet Giray. ¿Por qué escapaba? ¿Cuál fue su crimen? Tomar el trono de Crimea, yendo en contra de los deseos del sultán y comenzando una batalla por el reino. Mehmet Giray. Sultán, perdóneme. Te di una gran responsabilidad, Mehmet Giray. Te hice heredero del trono de Crimea. Pero fuiste en contra de mis deseos. Primero ayudaste a escapar a tu hermano, Sahin Giray. Y después de eso, sin seguir mis órdenes, intentaste tomar el trono de Crimea. Conozco mis errores, Sultán Ahmed. Justamente iba camino a su palacio para pedir que me perdonara. Eso ya lo sé. Pediste que te perdonara en una carta y expresaste deseos de venir. Sin duda. Suelo ser misericordioso con mis súbditos cuando me piden clemencia. Te debo una vida, Mehmet Giray. Tú salvaste la vida de la sultana Qasem. Ahora estamos a mano. Llévenselo. Déjelo en el calabozo. ¿Mi sultán? Adelante. La sultana Umayya le ha enviado un regalo. ¿Un regalo? Tráelo. Yasemin. Qué lindo nombre. Tal como tu aroma. Thank you.
¿Qué estás haciendo? Nada, sultán. Estabas dibujando. Yo sé que el dibujo está prohibido, pero no pude resistirme al verlo así. ¿Está enojado? ¿Dónde lo aprendiste? Obviamente eres de una familia noble. Yo, mi sultán, soy veneciana. Viví en un monasterio mucho tiempo. Allí lo aprendí. ¡Hagas! Traigan los cuadernos y lápices que usan nuestros pintores. Enseguida, mi sultán. Ya que eres hábil con el dibujo, debes hacerlo en un papel apropiado. ¿Así estoy bien? Dime. Sí, pero no puedo hacerlo así. Para dibujar su rostro necesito conocerlo mejor, memorizarlo. Memorízame entonces. Conóceme. ¿Mi sultán? Adelante. La sultana Qoseme envió un mensaje. El príncipe Ibrahim está enfermo. No pueden bajar su temperatura. Avísale a los príncipes para que se preparen de inmediato. Volveremos al palacio. Ahmed, gracias a Alá que viniste. ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi príncipe? Está mucho mejor. Estaba tan asustada porque no podía controlar su temperatura. Ibrahim. Mi leoncito. Ibrahim. Mi sultán, lamento lo que pasó. Nosotros estábamos muy preocupados por él. Hice la promesa de que te daría muchas sultanas y muchos príncipes. Gracias a Alá, somos una gran familia.
Qosem, tú eres la fuente de nuestra felicidad. Nuestro sueño se hizo realidad gracias a ti. Nuestra dinastía ha crecido. Ha fortalecido profundamente sus raíces. Su Majestad, su medicina. Ya ha sido probada. Está sellada. Déjala ahí, Hatyaga. Su Majestad, la Sultana Qosem no sabe de su enfermedad. Sin embargo, creo que es mejor que ella sepa. Me parece que ella puede cuidarlo mejor que nosotros. Sé que no es nada serio. No la preocupes en vano. Su Majestad. Primero debes aprender a hacer uno de papel. Cuando crezcas te enseñaré a hacer uno de madera. Mustafa. Tranquilo. No debes tener miedo, Mustafa. Ya viste mis príncipes. Todos tienen curiosidad por ti. Especialmente Osman. Hay demasiados príncipes y sultanas. No sé quién es quién. Paciencia, pronto los conocerás, Mustafa. De ahora en adelante no habrá un muro entre tu familia y tú.
eres libre. ¿Libre? Pero... Sé muy bien que incluso has sentido odio hacia mí durante todos estos años, y lo entiendo. Alá es testigo de que nunca quise que fuera así. Intentaba protegerte de todo el mundo. De todos. Incluso de mí. Créeme que lo que digo es cierto, hermano. Se acabó. Tu cautiverio ha terminado. Ahora estarás junto a nosotros, Mustafa. Estarás siempre con nosotros. ¿Mi sultán? Ven, Qasem. Es muy hábil con sus manos. Tiene mucho talento. Es por eso que quise que me retratara. ¿Qué tal? ¿Te gusta? No me gusta. Porque creo que está incompleto. Yo no estoy en él. Pero como dices, parece que es bastante talentosa. Debería dibujar un retrato de nosotros juntos. Buena idea. Eso haremos. Puede regresar al harem, señorita. Supe que el príncipe Mustafa regresó. Seguí mi corazón, Qasem. Me siento aliviado de ese gran peso. Me alegro. Ni siquiera dormías por la preocupación. Estabas muy triste. Y yo estaba muy preocupada de que pudieras enfermarte.